La medicina que usan famosos e influencers para adelgazar se está agotando. Los diabéticos pagan el precio. Debate caliente en Siéntese Quien Pueda. Hoy, en Siéntese Quien Pueda, un conocido fármaco se populariza entre los famosos. Lady Gaga, Adele, Kim Kardashian y muchos más están usándolo para transformar sus cuerpos. Pero los expertos lanzan tremenda alerta sobre su uso. Además... Hassan, venimos en son de par. ¿Nos puedes atender un minutito, porfa? Acusan a Peso Pluma de que se le subió la fama a la cabeza. Pero no solo él. Son muchas las celebridades que por la fama pierden el piso. Buscamos respuestas. Y no se pueden perder todo lo que descubrimos. Leti Calderón manifiesta sus más grandes inconformidades. Ojalá tuvieran más oportunidades de que les den más trabajo. Todo esto ahora que su hijo Luciano, con síndrome de Down, debutó en una telenovela como actor. La eterna reina de belleza, Alicia Machado, se enfrenta a una verdadera ráfaga de preguntas que la harán salir de su zona de confort. La cosa está que arde. Y prepárense, que se viene un feroz careo entre dos de nuestros panelistas nominados a perder su silla. ¡Comenzamos! ¡Arriba, ratones! ¡Bienvenidos! Esto es Siéntese Quien Pueda. Prepárense porque tenemos un programón. Antes quiero agradecer a toda la gente que me ha estado felicitando. ¡Eso! En la calle, en las redes sociales, por todos lados. A todos, muchos, muchos besos. Sobre todo hablando de besos, miren, miren qué bonita. Me alisan y sé con nosotros. Oye, la que se viste de amarillo, dicen por ahí que qué. A su belleza. A su belleza confía. Señor director, vamos al mambo. Mambo. Oigan, parece que la industria de Hollywood está siendo invadida por un fármaco al que recurren muchísimos famosos para bajar de peso. Pero realmente ese objetivo lo están abordando las celebridades en una forma saludable y sostenible. Veamos el reportaje. Chequen nomás, este medicamento que ven aquí se llama Ozempic o Wegovy. Cuesta alrededor de $900 y lo utilizan los diabéticos para controlar los niveles de insulina. Sin embargo, parece ser que este es el secreto a voces de la industria hollywoodiense para mantenerse súper delgados. It's a miracle. It's too good to be true. I've injected about 4 or 5 of my friends with Ozempic. Así, sin reparos ni reservas, la comediante americana Chelsea Handel habló del creciente uso de este medicamento no solo por ella, sino por todos sus colegas de la meca del cine. Y es que sorprende ver cómo muchas celebridades hacen lo que sea por lucir esbeltos y delgados, como la cantante Lady Gaga, y quien ha sido muy abierta en hablar sobre sus desórdenes alimenticios. La Gaga sorprendió en esta premiación por su delgadez, por lo que muchos medios aseguran que podría ser gracias a esta inyección. La cantante Adele ha sido otra de las famosas que de la noche a la mañana perdió peso y surgieron muchas imágenes de la irreconocible cantante, de quien también se dice acudió a esta milagrosa medicina para bajar esas libritas de más. Ni qué decir de Kim Kardashian y su hermana Khloe. Estas cinturitas de avispas provocan muchas especulaciones del uso de los Empi, aunque Khloe en más de alguna ocasión ha salido a defenderse diciendo que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para entrenar. El multimillonario de billetera gorda Elon Musk también ha provocado una ola de comentarios con su reciente delgadez. Eso sí, Musk ni se mosquea con los dimes y diretes. Y así de franco, como suele ser este tipo, confesó con un mensaje en Twitter que ha bajado de peso usando este fármaco. Y mientras sigue esta tendencia en boga, son muchos los médicos que se han pronunciado sobre los peligros y efectos secundarios de su uso. Ah. Oye, la verdad que sí es un tema bastante controversial, pero hay un desespero en el mundo por perder peso. Esto es una vergüenza. El Ozempic es únicamente un medicamento para diabéticos. Esto que dicen algunos famosos que lo utilizan para adelgazar, tengan de verdad vergüenza en reconocerlo públicamente. La FDA dice que aquí en nuestro país no está recomendado para adelgazar. Y esto produca, al final provoca un tema de un problema de salud para esta no, gente que no está utilizando para adelgazar. Bueno, esto, por ejemplo, esto provoca fatiga, malestar, náuseas, deshidratación. Viva. Y lo más importante, Alicia, que veo que te estás riendo, al final esto provoca un desabastecimiento en gente
gente que tiene problemas de diabetes y que si no lo utiliza al final se puede morir. Que necesita. Eso no es culpa del que lo que está riendo. Yo creo que lo usó y está feliz por haberlo usado, según Premio Marfa. Sí, claro, por supuesto. Mira, lo que pasa es que, como todo en la vida, la falta de información y la falta de objetividad para hacer las cosas es lo que daña todo. Porque, por ejemplo, yo usé 11 Pick hace como 4 años cuando decidí, por un tema de salud, que tenía que perder 14 kilos, pero yo estuve con un médico bariatra, que fue en aquel entonces el que me reguló el azúcar, porque yo estaba prediabética. Entonces, a mí sí fue un tema que me ayudó. Y ya luego se ha puesto de moda en eso, que muchos médicos lo están mandando y que está bien, porque aunque no lo creas, el gran problema del sobrepeso, por lo menos aquí en Estados Unidos, es el tema del azúcar. Sí. El más del 80%, 90% de la población tiene diabetes tipo A, que, y ni siquiera lo sabes. Entonces, es un tema también, es como... ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si la gallina delicado, o el huevo, ¿no? Alicia, en tu caso... Pero cuando, exacto, un médico te lo manda y todo, es diferente. En tu caso, hubo, te dijeron, estabas diagnosticada como prediabética. Claro, y un médico que me dio el seguimiento y todo, y eso tiene una dieta. Nada es mágico. Nada sí, es no es que te pusiste la inyección adelgazar y vas a bajar. Pero claro, mira, ahorita es esta medicina. Hace 10 años han sido... Siempre hay algo. Las anfetaminas, que son pastillas para quitarte el hambre. Claro, pero ¿sabes dónde viene el peligro, Alicia? Exacto. Cuando no hay criterio de obesidad, cuando no eres una persona que califica para usar este medicamento. Como esos famosos que reconocen que es solo por adelgazar, que es una vergüenza. Es una vanidad lo que están buscando. ¿A dónde vas a llegar tú, Alicia, por tener un peso perfecto, unas medidas perfectas? No, yo sí, me dan más novelas, me dan más series, me dan más películas. Es verdad, estás haciendo... Alicia, estás... Dame un segundo, Lucho. Yo tengo 14 kilos en mi vida, que yo los llamo los 14 malditos. Sí. Porque son 14 kilos en mi vida en las que cuando yo peso 14 kilos de más, tengo un escándalo, me sacan en televisión, me sacan brincando la cuerda en un 14 gimnasio, kilos menos y te viste hasta de amarillo. Me humillan, me dicen mis piggy, mis housekeeping, me dicen de todo. Cuando yo me quito esos 14 kilos, yo, a mí uno, me siento preciosa, me siento como cuando gané el Miss Universo, me encanto como me veo yo. No, no lo que opinan los demás. Y yo, está muy guapa. Y ya lo aprendí a ver para mí. Claro. Y aparte de eso, me caen todos los personajes, todas las novelas, claro, todos los Alicia, musicales. Pero no hay todas que poner en riesgo la salud, porque las consecuencias de usar esto en un mal momento es pancreatitis, problemas renales. Pero, Perdón, no juguemos a esto, que están echándole la culpa a una situación que no depende ni del médico ni de la persona que se hace esto. Mira, Alicia ha sido honesta a la hora de decir las cosas, que ninguno de ustedes, porque ustedes están buscando siempre la mejor dieta, la mejor forma, en la medida drástica para estar siempre espectacular. Me parece una doble moral también. Que permite no, la señores, señores, no nos olvidemos que esta medicina, no nos olvidemos que esta medicina sí fue creada para un fin particular, pero como muchas otras medicinas, como el mismo Botox, fue creada para un fin totalmente distinto al que se está usando ahora y se encuentran nuevos beneficios. Muchas veces con este tipo de efectos secundarios que no solo son negativos, se encuentra otro tipo de medicinas. Entonces, el hecho que Alex está diciendo que los enfermos de diabetes están en contra, no tienen la cura, no, señores, es algo que se ha encontrado en la medicina. Oye, por vamos a ver qué dice Alejandro. Yo creo que cada uno de aquí está diciendo cosas con mucho sentido común y todos tienen parte de razón, pero la realidad es que hay que aprender a educar a la gente desde acá, desde la mente. El chip tiene que cambiar acá. Es verdad que el azúcar hace mucho daño, pero una inyección no va a ser la solución. Si tú no cambias, si tú no bajas de peso mentalmente primero, eso recomiendan los expertos, incluso antes de someterte a una cirugía bariátrica. No hay nada que no se pueda solucionar a través de la buena alimentación y el ejercicio. Me gusta mucho eso que dices tú, porque de verdad sí, hay que intentar primero en el gimnasio, pero eso de educar a la gente no me gusta. Te voy a explicar por qué. Todos no necesitamos ya una nani, somos adultos mayores, tenemos que ir y ser conscientes. Tú primero, Lucho. No, en serio. Hay que prestar atención. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el tema es, pues lamentablemente, las mafias, ¿no? Porque eso es un medicamento que sí te lo manda o un médico bariatra
O un médico especializado en temas de pérdida de peso. Endocrinólogo. Un endocrinólogo. Son los médicos que están autorizados a mandarte eso. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora ya la gente lo está empezando a encontrar por internet, de otra forma. Bueno, pero eso es irresponsable. Entonces, claro. Pero por eso digo yo que médicos, antes de irte a poner algo, como en cualquier situación del mundo, que tienes que investigar. Ah, tienes claro. que ir al gimnasio, si no puedes, vas, investigas, te haces los exámenes uh-huh. pertinentes y luego ya das el paso que, sabiendo los riesgos que puede tener en tu salud, claro. igual lo haces. Y amiga, si no, pues no, lo ya. que dice Alicia es verdad, hay que investigar, hay que todo, pero en realidad nosotros el sobrepeso cerra es el pico, señora. Hay que cerrar el pico. Mira, yo hablé con Santiago López, que le dicen el doctor cinturita, y él me dijo que lo problemático de los Ozempic no es que te ayuda a quemar grasa, sino que te disminuye el apetito y que después cuando lo dejas de tomar tienes el efecto rebote. Entonces, claro, todo lo que y te quieres comer un elefante. Lo subes otra a ver, vez. Por alusión, déjeme decir una claro, cosa. A todos aquí cada pasa. Uno que haga lo que quiera. El problema es que hay un desabastecimiento terrible porque los famosos recomiendan no que para adelgazar. No es culpa de los famosos. Es una desinformación lo que estás diciendo. El problema y es que irresponsable. Por favor, el problema es que la gente que lo quiere tomar porque tiene una enfermedad que se llama no. diabetes no pueden hacerlo. Eso les trae es una serie de complicaciones. No, entonces, está bien. Bueno, mientras haya desabastecimiento, los famosos están con el puñal. No, Alex, es que está Me encanta. Debutó en una telenovela como actor. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. No, es que ¿dónde está Julián? ¡Julián! Oye, ¿dónde oye, estás? Oye, chico, Julián. Primero salúdanos. Ay, por claro. favor, Carita, yo quiero hablar con Julián, solamente ¿oh? Julián. Ay, este bombero atrevido. Bebé, bebé, no seas tan rudo con ellos. Es que, mi amor, nosotros estamos en otro nivel de la fama. ¿Ah? Ya los dos conquistamos el universo. ¿Ah? Sí, sí, cierto, cierto. Pero aquí la única que conquistó el universo fui yo, exacto. mi amor. Así que no pierdas el piso. Que no se te suban los humos a la cabeza. Suban los humos, ¿no? Mi amor, sí. es que tú sabes, yo estoy siempre lleno de humo. Muchas veces hay que ponerse en los zapatos del famoso de turno y tratar de ver si en verdad la fama se le ha hecho estragos y se le ha subido a la cabeza. De esto trata esta nota. La fama acabó con ellos en los momentos más álgidos de sus carreras. Rafael Amaya, Britney Spears, Roberto Palazuelos, Yolanda Andrade, Whitney Houston, Justin Bieber. Y es que a esos niveles no es fácil mantener los pies en el piso o dejar de lado el ego. Hassan, venimos en son de par. ¿Nos puedes atender un minutito? Porfa. Silencio total. ¿Qué vale más que mil palabras? Así fue la reacción de Peso Pluma, el cantante número uno de los corridos bélicos que se ha posesionado en los primeros lugares del regional mexicano. ¿Qué opinas que prohíben el corrido tumbado, Jata? Hay algunos que intentan ser normales, como diría Arad de la Torre. Tratamos de ser lo más normales posible. ¿Qué es normal? No lo sabemos, pero lo más coloquiales posibles y fluir con la sociedad. Tenemos hijos. O sea, no podemos aquí, no, yo soy Arades, no voy a las juntas, no voy como Luis Miguel. Otros han volteado la mirada hacia atrás, confesándolo, como lo hizo Don Francisco en su exclusiva para Siéntese Quien Pueda. El aplauso, el éxito, desequilibra un poco. Aquí vamos a decir que no, sí, sí. Un desequilibrio que corta la relación entre el artista y su público, como ocurrió a Bad Bunny, cuando se permitió aquel gesto de tirar el teléfono de una fanática al piso. Y recordando lo mucho que le ha costado hacer el camino del éxito, David Cepeda también nos explica por qué no pierde el piso a pesar de su fama. Me costó mucho subir cada escaloncito, que ibas avanzando un pasito y otro escaloncito y otro escaloncito. Estoy muy consciente de que soy un bendecido por hacer lo que hago, por un trabajo hermoso, por tener la oportunidad de que mi trabajo entre o pueda de alguna manera cambiar el estado de ánimo para bien con una familia, con una persona. Para mí eso es lo más importante.
Regla de oro en la vida, no perder el piso. Sea actor, zapatero, abogado, doctor, lo que sea. Eso es una realidad, Julián, pero es una utopía. También te tengo que decir que es una utopía porque es normal. Julián, es normal que si tú vienes de un entorno social, económico, un estrato de cierta forma, y por la vida, por los éxitos, por lo que has logrado, estás en otro lugar, naturalmente... ¿Estás justificando que alguien pierda el piso? No, estoy justificando que es natural que si tú cambias de tu entorno normal porque tienes otro tipo de educación, otro tipo de experiencias, otro tipo de amistades, otro tipo de conversaciones, es normal que tú cambies. Ahora, generalmente tú no te das cuenta, es tu entorno primario los que te comienzan a decir, has cambiado, y ese es donde tú te sientes mal y dices, no, pero yo no he cambiado, yo sigo siendo igual que tú. Eso le pasó a Maluma en algún momento. Maluma tiene aviones, yates, viaja por todo el mundo y él no quería desvincularse de sus amigos de toda la vida. Entonces él ha involucrado, pero es normal. María Conchita Alonso también me lo ha dicho. Mira, no es que yo me crea una diva, no es que yo sienta que me merezca lo mejor. Simplemente mi trabajo, mi trayectoria me obliga a pedir ciertas cosas y no me hacen a mí una... Tú de vez en cuando pierdes el piso. Bueno, porque estoy basado en muchas experiencias profesionales y personales que no me hacen el mismo muchacho. No, él lo pierde todo el rato, que va por ahí, por la calle 8. Ay, ¡mentira! ¡No, señor! Sí, y se le va la cabeza, igual que a la mayoría de todos los que están aquí. Y tú también lo pierdes de vez en cuando. Pero el problema es nuestro, al final, porque estamos idolatrando a gente recientemente que no tiene ni talento. Y ahí vemos como de repente el número uno del regional mexicano, Peso Pluma, no atiende a la prensa, cómo luego aparece Bad Bunny y arranca y tira el celular de los fans. Es una vergüenza porque nosotros, dame un segundo, Carla, nosotros los colocamos ahí y muchos de ellos no saben ni cantar y yo estoy en shock en mi casa cuando los escucho. Digo, ¿cómo puede ser que los esté? Mira ese, por ejemplo, y que los estemos idolatrando. ¿Dónde está nuestro gusto musical? Es una vergüenza que estemos idolatrando hoy día a gente sin talento y es normal que pierdan el piso porque nosotros los ponemos ahí como si fueran dioses. Mira, te voy a decir una cosa. Respeto. ¿Qué talento tiene esa gente, Carla? Respeto que tengas la oportunidad de decir en televisión que Peso Pluma no tiene talento, ¿no? Igual también habrá que ver qué piensa Peso Pluma. No, yo no he dicho eso, pero ¿sabes? Sí, no me gusta cómo canta. Pero mira, Alex... Pero, oye, admiro que haya llegado hasta donde llegó. Vale, muy bien. Pero, hombre, talento tiene Nino Bravo, tiene Luis Miguel. Hablando de ego, yo creo que es un chico... Bueno, primero ya nomás para cerrar con Peso Pluma, es un chavo que además vino a hacer algo en un género que ya está bastante... descubierto todas las cosas que se pueden hacer, vino a crear un estilo nuevo que está cantando todo el mundo, porque ahorita empezamos todos a cantar todo la canción, ¿no? No, pues sí, hasta a ti te he escuchado cantarla, pero bueno, yo lo que quería platicarle mucho a la gente acerca del ego es que dejen de responsabilizar a los demás porque tú cambiaste, Lucho. Tú decías algo como que, no, porque la gente te dice después, es que cambiaste. No es la gente, no es el entourage que te rodea, la gente, tu equipo, tiene que ver también, pero depende de ti, como de quién te quieres rodear. Tú tienes que ser consciente cuánta gente alrededor tuyo quieres que te esté besando las patas o que te esté diciendo no te vayas por ahí, bájale una rayita, ¿sabes? Eso es importante. Está también la inteligencia del artista. Yo te voy a decir una cosa, quien diga que no se le ha subido de perdida cuando está subiendo en tu carrera, cuando te está yendo bien, es un gran mentiroso. Exacto. Porque a todos se nos sube de una u otra manera. ¿Tú cuando fuiste protagonista de telenovelas? Cuando tú fuiste protagonista estabas insoportable. No, permíteme, pero no, yo soy bien humilde en todas mis facetas, pero sí, no voy a negar una cosa. Cuando yo tuve el protagónico de Las Buchonas, pues llega un momento que uno se enaltece y dice, ay, pues me hacen el mandado. Pero porque te ha costado. Pero te digo una cosa, pero también está en uno, tener humildad y ubicarse uno solo. Mira, o sea, eso tiene que ver mucho, Alicia, perdóname, con los valores, ¿no? Con los valores. Yo, por ejemplo, antes de ayer, que era mi cumpleaños, terminé comiendo en un restaurante de cadena rápida económico. Y puse la foto comiéndome un molten en ese sitio. Y la gente empezó a escribirme, pero ¿cómo es posible que tú vayas a celebrar tu cumpleaños ahí? Porque estaba con Valeria. Bueno, porque ese es el postre que le gusta a Valeria. O sea, claro. Pero fíjense cómo lo digo, porque la gente es la que también te puede llevar. Pero también porque eres codo. No, claro, es bien sencillo. Claro que no. Es la verdad, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le dice la gente. Porque la fama es como la gripa. Mira, la fama es como la gripa. Siempre te va a dar... unas veces más fuertes que otras, unas veces te va a durar más tiempo que otras veces, pero siempre se te va a quitar. ¿No? Lo importante es que tú tengas los pies en la tierra. ¡Bravo! ¡Me gusta! Bueno, Carlita, tenemos que irnos a una pausa. Cuéntame con qué venimos. Señores, no se muevan, por favor, porque ahorita llega Leti Calderón, que nos va a platicar de Luciano, su hijo, y cómo le hizo para que se pudiera desarrollar y no tuviera ninguna limitación en su vida. Así que no se lo vayan a perder. ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es! ¡Séntese! ¡Tiempo! El
siéntese quien pueda, el entretenimiento lo decides tú. ¿Quieres obtener premios por todo lo que compras? Descarga la app Fetch. Subes tus recibos y gana puntos para convertirlos en premios. Lo mejor es que subes tu primer recibo y después de ingresar el código puntos, Fetch te regala 4,000 puntos. ¿Qué esperas? A Leti Calderón le tenemos que aplaudir no solo su impecable carrera de actriz, sino también por su abnegada labor de madre, donde no le quita el ojo a la educación de sus hijos, en especial la de Luciano, quien recientemente vimos en El Amor Invencible, la novela donde ella también actúa. Esta es nuestra silla de oro. De este tema de la inclusión, que tú eres como una mamá que ha hecho todo y que hoy Luciano lo estamos viendo en pantalla. Pues nada más hay que trabajar y comprometerse, ser una mamá comprometida con sus hijos y tengan o no tengan alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, es estar con ellos. ¿Crees que, por ejemplo, en México nos hace falta un poquito más esa apertura de dar oportunidad? Sí, ojalá tuvieran más oportunidades de que les den más trabajo, que las empresas... muchas empresas se obligan a tener uno o dos personas con alguna discapacidad y eso es muy hermoso. ¿En qué te ha costado más trabajo que le den esa apertura? Ahorita nada. Estoy en la universidad, estoy estudiando gastronomía, bucea, nada. Ahorita nado con delfines, buceo. Él no se limita en lo más mínimo, yo tampoco lo limito en nada. Para una mamá, ¿cuál es el consejo que le das? Comprometerse y echarle ganas y... estar todo el tiempo motivando a los hijos y no parar, es un trabajo arduo, sí, pero te digo, con todos los hijos, no hay que abandonar a los hijos, porque uno cree que ya por tenerlos ya se van a abrir camino solos, y no, hay que acompañarlos todo el tiempo. El ser una mamá soltera o no tener ese apoyo también complica las cosas en una situación. Pues obviamente que sí, el trabajo es doble, pero la recompensa también. Y yo apoyo, muchachos, no solo lo que dice Leti de la inclusión en las diferentes empresas, sino la responsabilidad. Yo sé que Alicia me va a apoyar en esto. Sí. La responsabilidad que tenemos nosotros como padres de enseñarles a nuestros hijos en casa, educarlos desde el respeto, desde los valores, de los principios, como hago yo con mi hija. Enseñarles que afuera hay un mundo diferente que nos rodea de diversidad, donde todos somos diferentes, cada uno con su cultura, con alguna condición, con alguna discapacidad. Nadie los es niños bueno tienen, ni malo. Así es. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la habilidad de cómo manejar estas situaciones en casa y cuidarnos sobre todo lo que criticamos, lo que decimos en casa y afuera, porque los niños son como una esponjita, son un espejo de nosotros y nuestra responsabilidad está en educar a estas nuevas generaciones para la inclusión y la diversidad. Muy bien, Kerly, qué emoción saber que estás colaborando con el cambio desde tu casa, porque en realidad esa idea que tenemos a veces de que ellos están limitados es completamente falsa. De hecho, hoy les quiero hablar de tres personas que han demostrado que el tener síndrome de Down no puede limitar tus sueños. Una compatriota mía y de Ale, Evelyn Lavanda, una joven soñadora que no solamente fue abanderada en su país, sino que se convirtió en la primera reportera ecuatoriana con síndrome de Down y hace un trabajo estupendo. Ale habla maravillas de ella y pude verla en acción y me enamoré de su trabajo y de la convicción con que ella reporta. Otra persona que me sorprendió es Pablo Pineda, que es escritor, maestro, actor y conferencista, señores. Ha sido galardonado en su pueblo y ahora se quiere lanzar de político. Vean ustedes. Y Paco de la Fuente, un bailarín y actor mexicano que tiene su novia, que también tiene síndrome de Down, que también es otra estrella de fashion, se llama Isabela, y está haciendo diseños que invitan a la gente a entender y aceptar la inclusión y la diversidad. Pero tú sabes que la verdadera inclusión, la verdadera inclusión realmente, por encima de que ahora se está hablando de inclusión en el tema racial o en el tema de orientación sexual, la verdadera inclusión es traer a la vida civil, a la vida laboral, a la vida profesional, a personas con capacidades especiales. Claro. Mira, y contrario a lo que está diciendo nuestra reportera en México, que dice que México no es un país donde se está incluyendo, no, a mí me llama poderosamente la atención que cuando yo voy a México, en el aeropuerto de México hay personas con capacidades especiales trabajando ahí. Me parece que esa es la verdadera inclusión. Cuando vemos que incluyen en situaciones de la vida como reinas de belleza sordomudas, que hemos visto que han participado con otras niñas que perfectamente normales o distintas, no con esas capacidades especiales, y sobresalen. En realidad,
Esa es la verdadera inclusión. No esa reguero y esa verborrea y esa cosas que dicen ahora con el tema de la inclusión. No, es que hablan de la inclusión. Les tengo una gran noticia a todos. Cada día falta menos para los premios Juventud, que se dan en Puerto Rico, mi isla del encanto. Recuerden votar por su artista favorito visitando premiojuventud.com. Oye, Alicia, ¿estás lista para enfrentar a los muchachos en una ronda de preguntas? Yo estoy lista, ellos están listos. Vamos a una pausa, ya regresamos. Preguntarme a mí. Sí, vamos a ver. Siéntese que pueda. Cuando te sientes en la silla, debes brillar. Ahora sí, mi querida Alicia, llegó el momento de las preguntas de nuestros panelistas y empezamos con usted, señor Lucho Borrego. Muchas gracias, Julián. Y bueno, Alicia, has sido catalogada como la antirreina y superaste muchas de las expectativas de personas que no creían en ti. Pero tú una vez me dijiste que uno de los momentos más largos de tu vida fue cuando estabas en Miss Universo y no te llamaban de semifinalista. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento y si has tenido otro momento similar? Ah, mira, qué buena pregunta. En ese momento fui la última que llamaron a jugarse la corona del Miss Universo. Fui la número 10. Ese momento definitivamente fue el más tenso de todo el concurso porque, bueno, era la oportunidad de jugar o no jugar, ¿no? Y, bueno, me pasó todo por la mente. Me pasó mi novio que había dejado, que quería casarse por irme a representar a mi país, mi universidad que yo estaba estudiando, todos los esfuerzos que había hecho mi mamá. Mi mamá había empeñado la casa, había metido un dinero para poder tener con qué viajar a Las Vegas y verme ganar. Wow. Todo eso estaba inmerso en esos segundos en los que piensas todo eso. ¿Kerly? Bueno, Alicia, yo quiero preguntarte algo en el amor. ¿No crees que publicas muy rápido tus relaciones? ¿No te arrepientes de eso? ¿O es que te enamoras? He publicado, o se han hecho públicas, un par de relaciones que he tenido, porque he tenido otras cuantas que no se han enterado, ¿verdad? Pero bueno, no sé, quizás quise cambiar de estrategia. ¿Te funcionó? Te soy honesta, quise cambiar de estrategia, porque como que siempre había tenido mi vida sentimental, siempre ha sido como un misterio. Y yo siempre he hecho, como dicen, circo, maroma y teatro para que ustedes ¿Pero funcionó o no? Que la gente no se entere. Pero ahora no sé si funciona o no. Creo que me hace un poco más fuerte. Eres una mujer súper fuerte. Sí, porque de repente la gente cuando se acaba la relación, ¡ay! Empieza todo el mundo a suponer, ¿no? Y a decir cosas. Y de repente si quieres, obviamente quieres a esa persona, yo todavía puedo terminar una relación y puedo seguir queriendo a esa persona. Claro. El que termine yo una relación no quiere decir que no le tengo cariño claro, a esa persona. Claro, claro. Bueno, y de eso... O que me haya hecho algo horrible. Entonces, como que se presta tantas malas... Catalina. Pero a mí me encanta que seas abierta con tu público y me encanta que lo publiques porque todos queremos saber acerca de cómo está el corazón de Alicia. De hecho, en las redes sociales te vimos acompañada por un amigo de la casa, Cristian Estrada, y nosotros que te amamos a ti, te vimos muy feliz. ¿Qué ha pasado con Cristian? Mira, yo sigo teniendo comunicación. Honestamente, yo tengo ahorita mucho trabajo, de verdad. Mi trabajo siempre ha sido una de las razones por las que mis relaciones siempre son a distancia. Yo acabo de estar ahorita 15 días en Tulum filmando un show. Wow. Ahora me voy a otro lugar. Voy a estar ahí casi 5 meses en otro sitio. Las relaciones a distancia son difíciles. Y por otro lado, él también tiene una situación personal muy compleja, que yo le deseo lo mejor. Y también tiene un poco que ver todo eso. Él necesita mucha paz y mucha claridad para poder resolver. Lo dices por lo del hijo y su ex. Ok. Uh-huh. Bueno, el tiempo pone a cada persona y a cada cosa en su lugar, muñeca. Bueno, yo te quiero preguntar, fíjate, ¿a ti nunca te han faltado ni galanes, ni novios, ni propuestas? Bendito sea el Señor. No le van a faltar. San Antonio no me ha abandonado. Pero al mismo tiempo, Ali... Al mismo tiempo, nunca te quisiste casar y nunca te has ido a vivir con nadie. ¿Te consideras afortunada en el amor? Sí, me considero afortunada en el amor, fíjate.
Bueno, dentro de lo que yo pienso que debe ser el amor. Porque desafortunada en el amor sería que yo hubiera tenido muchas relaciones tormentosas y golpes, maltrato. Exacto. Bendito sea Dios, yo he salido con hombres encantadores, caballeros, tengo amistad con algunos de yo mis yo conozco varias personas que han salido contigo y todo el mundo habla muy bien de ti. Sí, soy una buena novia. Sí. Ay, por favor, Julia. Mira, Alex le toca sí, preguntar. Sí, y me siento afortunada en eso. Yo me he sentido muy amada y he sido y amado también. Ahora, no me he querido casar. Ajá, ¿por qué? Unas veces no me quise casar, otros años... Pero contéstalo después de la pausa, tenemos que ir a una pausa y nos dices eso. Estoy todavía muy joven, o sea, ahora sí me quiero casar. Ahora sí te quieres casar, mira. Ya cambié de opinión. Vamos a una pausa y seguimos, porque todavía queda algo, queda otra preguntita por ahí. Tranquilo, vale, vamos a una pausa, ya regresamos. Me encanta esta sección. Que lo supere. Claro. Y seguimos en Siéntese Quien Pueda, es tu momento, Alex. Bueno, vamos a ver. Yo te conozco, te quiero, te adoro, pero sé que hay ciertos temas de los que no se te puede preguntar porque no te gusta. Sin embargo, como periodista que estoy especializado al final en la actualidad, hay cosas por las que no puedo dejar de preguntar. Sí. Esta semana hay un señor que podría convertirse en presidente de los Estados Unidos una vez más, que es el señor Donald Trump, con el que no has tenido en absoluto buena experiencia, que está siendo de nuevo acusado ahí por la Corte Federal de Miami. Mi pregunta es, yo no me puedo creer que no te hayan llamado a ti. Él dice que está siendo perseguido por que al final es una casa de brujas lo que hay en contra de él para no llegar a la presidencia. Yo no me puedo creer que no te hayan llamado para declarar y contar toda esa vivencia que tú viviste cuando estabas en Miss Universo a su lado. Sé muy sincera, Alicia. Mira, Alex. Eso es una situación en mi vida muy difícil. Para mí en este momento, en este 2023, volver otra vez a tener que sortear y torear algo de lo que yo no puedo escaparme. Lo que yo viví con el expresidente en el año 96-97 es algo que no se puede borrar. Está ahí, yo no me lo inventé. Entonces es algo que ya yo como ser humano lo superé. Para él, para mí, esta persona por muchos años ha significado un depredador emocional en mi vida. Yo soy insignificante para esa persona, pero esa persona en mi vida marcó un antes y un después de muchas cosas. Entonces, para mí es difícil ese tema. Apartando que, bueno, ahora hay todo un mundo político, legal, complejísimo. ¿Te gustaría verlo preso? Del que yo no quiero ser parte. ¿Te gustaría verlo preso? Yo lo único que quiero es ver a Estados Unidos, un país que me lo ha dado todo. Lo quiero ver en manos de una persona capacitada y que no está por encima de la ley nadie y que tenga la capacidad no solamente intelectual, sino humana, para volver a tomar el control de un país que lidera el mundo y que necesita muchos pañitos de agua tibia, ya no necesitamos más odio. Y si llegara a la presidencia de este país una vez más, ¿crees que eso podría al final tener consecuencias no positivas para ti? Porque recuerdo además en tu carrera que fue al final un obstáculo para que tú brillaras como lo hiciste. Mira, yo cuando... yo, gracias a Dios, tengo muy buenas amistades. Yo soy una persona que no he movido un dedo. Yo no he movido un dedo para hacer realidad cosas que la gente quiere que yo haga. Vuelvo a lo mismo, eso es algo que ya pasó y que ya está superado para mí. Y ahorita me preocupo en que soy una norteamericana que ama este país, que tengo una hija americana que estudia, que le va bien. Yo no quiero más el odio de nadie por un pasado que yo no puedo borrar. Vamos a ver qué... Cargos, no hay cargos. Yo soy una persona que no voy a presentar cargos. No quiero que me insistan más, porque me han insistido. O sea, sí lo han hecho. No lo hice en el momento, en el año 97, 98 y 99, cuando tuve la oportunidad de varios bufetes de abogados en ese momento se acercaron a mí para que yo ejerciera cargos y yo en ese entonces... No lo hice, no es como la gente dice, ¿por qué hablar ahora? No, yo he hablado desde siempre. Uh-huh.
¿Y por qué no lo hiciste en su momento? Sí tuve la oportunidad y no lo quise hacer. Por recomendaciones en ese entonces de mi padre, que en paz descanse. Entonces vuelve otra vez ese fantasma a perseguirme. Yo no puedo hacer más que seguir haciendo novelas y que seguir actuando y seguir haciendo mi carrera como hasta ahora. Gracias, Alicia. Gracias. A ti, mi amor. Bueno, vamos a ver una preguntita más, Vanessa. Ay, casi me quedo muda aquí. Alicia, mi Lichita, oye, honestamente dime una cosa. Si te tuvieras que arrepentir de una cosa en tu vida y volverla a hacer, ¿cuál sería? Ay. La neta, comadre. Muy buena pregunta. ¿De qué me arrepiento? Me arrepiento de no haber buscado ayuda en muchos momentos de mi vida cuando lo necesitaba. Y pensar que lo podía todo. Quizás estaría en este momento de mi juventud, porque soy una mujer muy joven todavía, estaría quizás menos a la defensiva de lo que me ha tocado defenderme. Si hubiera pedido más ayuda cuando era más jovencita en muchas situaciones. Gracias, Alicia, por abrirnos tu corazón. Vámonos a una pausa y al regresar conoceremos a los dos nominados y se viene cara a cara. Bueno, llegó la hora de conocer al primer nominado de la semana al azar. Esto se va a hacer a través del huevo traicionero. Le voy a pedir a mis panelistas que me sigan. Cada uno de ustedes se ponga detrás del huevo, escojan un huevo al azar y a la cuenta de tres lo van a abrir. Déjelo ahí, por favor, lo van a abrir a la cuenta de tres. Al que queda, ¿no? Huevo que tenga la figura azul es el nominado, el primer nominado del azar, ¿ok? A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Mi querida Kerly, véngase por aquí, no era azul, era violeta. Kerly es la primera nominada al azar. Qué raro, qué raro. Ella es la saladita, se me queda por ahí. Mientras va a esperar, ¿quién va a ser el nominado por el público y se va a enfrentar a Kerly en el cara a cara? Alex, Carla y Lucho, por favor, a sus lugares. Y veamos qué es lo que dice el público. Por votación del público, el nominado entre Alex, Lucho y Kerly, eres tú. No. No, y Carla. ¿Quién? Y Carla. ¿Quién es el nominado? Eres tú. Carla, te puedes sentar. Ay. Eres tú, Alex. Se viene el cara a cara que va a ser el siguiente. Según un estudio realizado en Alemania, el 33% de los hombres de entre 18 y 35 años considera aceptable dar ocasionalmente un bofetón a su pareja femenina para hacerse ganar su respeto. Sorprendentemente, un 34% de los encuestados admitió haberle dado un golpecito a su pareja. Sin embargo, no lo cualifica como uno de violencia doméstica. Tiempo. Sacando las conclusiones de estas cifras que acabas de dar, Julián, estamos hablando de un tercio de jóvenes que aprueban la violencia. La violencia es un hecho repudiable e inaceptable, así sea de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. La violencia muestra inseguridad y carencia de sentimientos y emociones y no saber manejar las emociones. Estamos hablando que Alemania es uno de los países donde más porcentaje de violencia de género hay. 115.000 mujeres fueron víctimas en el año 2022 y trayendo nuestros problemas a América Latina, México, Guatemala y Venezuela están entre los primeros lugares, Alex, de la violencia de género. Hablemos de América Latina, porque esto no es un problema solo de Europa, es un problema a nivel mundial. Japón el número uno, pero atención todos a este dato. De 25 países, que es donde mayor número de feminicidios, de 25 países, 14 están aquí en Latinoamérica. Efectivamente, Honduras, fíjense ustedes, que tiene el mayor número de feminicidios, y todo esto es por la resistencia al machismo, por la desigualdad de género y por la cultura, lamentablemente, que hay en nuestros países. ¿Qué hace falta para poder erradicar esto? Kerly. Pues obviamente estamos hablando de un machismo tóxico, falta de valores y falta de educación en los hogares. Lo que más me llama y me alerta es las edades comprendidas entre 18 y 35 años. Estamos hablando de generaciones muy jóvenes. Entonces, ¿dónde queda el empoderamiento y la lucha de la mujer por la igualdad, porque cese la violencia de género? Las estadísticas de las mujeres que mueren a diario en manos de sus parejas es crítico, es alarmante. ¿Qué hacer? La
educación y los valores en la casa deben empezar desde ya. Estos hombres son el reflejo de lo que ven en casa. ¿Qué están viendo estos jóvenes de 18 a 35 años que ven la violencia, Alex, como la solución? En España, por ejemplo, acaban de meter a una persona en la cárcel por abofetear a su novia en TikTok. Tremendo esta sentencia, que es completamente pionera. Lo que hacen falta son leyes más contundentes y que las mujeres pierdan el miedo a denunciar. Hay que arroparlas y hay que decirles que no pasa absolutamente nada por demandar, por denunciar, porque son los agresores los que tienen que estar en la cárcel y las víctimas, las mujeres, libres. Tiempo, ya estuvieron el momento de poner sus argumentos. Entra a siéntasequienpueda.com y cuéntenos a quién de ellos dos quieren mandar usted al... De los castigados, venga acá, Alicia, eso, que tenemos que despedirnos hasta mañana. Bravo, recuerden, siéntasequienpueda.com. Nos vemos mañana, ¿no? Mañana, mañana aquí voy a estar. Ahí nos vemos, esto es Siéntese Quien Pueda. Estrellas de aquí lo van a demostrar. Ponte bien las pilas cuando te sientes en la silla de verdad.